Durante horas de la noche del 18 de enero se registró un accidente de tránsito en la troncal 1 que comunica San Cristóbal con Capacho, vía hacia la frontera con Colombia. De acuerdo al reporte del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, 15 personas resultaron lesionadas, de las cuales 13 fueron trasladadas al Hospital Central de San Cristóbal y las otras 3 se fueron por su cuenta a centros hospitalarios privados. De igual manera, el conductor, quien se presume perdió los frenos del autobús, quedó en el medio del vehículo con la pared a la que impactó, teniendo que haber sido trasladado de manera urgente hasta el Hospital Central para ser intervenido quirúrgicamente por las graves lesiones que tenía en sus extremidades inferiores. Esta es la información que se tiene hasta el momento con respecto a este accidente de tránsito que se registró en una de las vías más concurridas del estado Táchira, pues comunica directamente con Colombia. Soy Lorena Bornacelli desde el estado Táchira.